No se les olvide suscribirse y déjame un comentario abajo y denle un like al video, porque si no, vale madre. No, nadie mira mi video y después me siento triste. So, más vale, denle un like ahorita. No, ahorita, denle un like porque está cabrón. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Ahora les traigo este maquillaje que ven en este ojo aquí y lo vamos a recrear en este ojo acá. Este video lo había hecho ya una vez y me salió todo mal. So dije, lo tengo que volver a grabar porque así no lo voy a subir. Realmente no quiero subir algo que si a mí no me gusta, yo sé que a ustedes no les vaya a gustar. So dije, yo sabes que lo voy a volver a grabar y espero que esta vez me salga bien. Nomás que ahora cambié el look, ahora lo hice diferente. A mí la verdad no me gusta volver a recrear los mismos maquillajes que ya he hecho. Solamente es mi preferencia, no me gusta. So la verdad dije, no lo voy a hacer, voy a hacer mejor otro maquillaje y esto es lo que voy a hacer ahora. So, decidí hacer este maquillaje que ven aquí. Me gusta cómo se mira con todo el delineador. Me hace mirar como ojos de gato, ya ven. Solo los productos que vamos a usar es de Araceli. Y esto venía en una cajita. Nomás que la tiré ya todo antes de revisar el video. So, discúlpenme porque no. Pero voy a poder enseñarles una foto aquí. Voy a tratar de enseñarles un poquito lo del video aquí para que puedan ver qué eran los productos que venían. So, en la cajita viene una paleta así. Esta se llama Jalisco Eyes Eyeshadow Palette. Estos son los ojos Jalisco. Y está bien bonita la paleta. Como pueden ver, ya la usé. Cuando les enseñé en el otro video, estaba sin haberla tocado ni nada. Pero como pueden ver, ya la he usado y me encanta. So, venía esta paleta allí. De ahí venían dos delineadores, uno para la línea del agua y uno de líquido para hacernos esa línea tan bonita. De ahí venía también unas pestañas, también la caja ya la tiré a la basura, pero la traigo puesta ahorita aquí y les voy a enseñar una foto aquí para que puedan ver más o menos qué era lo que estaba en esa cajita de las pestañas que tenía la cajita. También venían dos brochitas y déjame ver si encuentro la otra, aquí está. Venían dos brochitas también, una para difuminar y la otra para aplicar o también para difuminar. Blending brush y bigger blending brush. So, dos difuminar, una más chiquita que la otra, so esta es más chiquita que la otra. Y venía, se me hace que eso era todo lo que venía. Me voy a corregir en la cajita de abajo. Porque la verdad, pues no tengo la caja y no les puedo enseñar. Pero les voy a poner aquí algo para que puedan mirar. Eso es todo. Ok, so vamos a comenzar y vamos a aplicar. Como pueden ver, yo ya hice mi base, mi iluminador, mi rubor. Todo, pestañas, bueno, esta. Y las cejas ya las tengo hechas. Porque quiero tratar de hacer diferentes videos. No siempre lo mismo, aplicar todos mis productos que uso siempre al principio del video. Con permiso, discúlpeme. Quiero tratar de hacer algo diferente. Hice un poll en español en mi Instagram para ver si quieren que sea el video en español o en inglés y muchos votaron por español. So, eso es lo que les estoy haciendo ahorita. Bueno, vamos a aplicar un poquito de polvo abajo solamente para que ayude a capturar cualquier sombra que se nos caiga para que no nos vaya a manchar lo que ya tenemos puesto. So voy a aplicar este polvo aquí como pueden ver y de ahí voy a agarrar mi paletita de Araceli y esos colores me recuerdan mucho a otoño. O sea, dije, quiero hacer un video que tenga que ver con otoño. Lo único que yo siento que me faltaba aquí es un color anaranjado, pero hay muchos anaranjados en muchas paletas, pero estoy adicta al color anaranjado para otoño. O cuando miré dije, yo quiero un anaranjado, pero dije, voy a hacer un maquillaje que solamente use productos estas sombras de esta cajita. So, vamos a aplicar la primera sombra y vamos a usar este que se llama corazón. Está bonito, es un rojito y lo vamos a aplicar en toda la cuenca del ojo y vamos a difuminarla. Como pueden ver, tiene mucho pigmento y por la misma razón es que me gusta aplicar un poquito de polvo abajo de los ojos por si cualquier poquita sombrita que caiga va a caer en este polvo y lo voy a poder remover como nada.
y no me va a costar y no voy a tener que volver a borrar, a quitarme todo y volverlo a aplicar. Entonces estamos aplicando este color. Vamos a aplicar aquí en la cuenca y estoy asegurándome que esté donde yo lo quiero. Si lo quiero traer un poquito para afuera, es lo que voy a hacer. Lo traigo un poquito más y lo vamos a difuminar hacia arriba. Siento como que le falta color aquí. Bueno, más o menos se mira bien. Ok, de ahí voy a agarrar una brocha que es una más flat, porque la otra siento que si la uso me va a caer mucho de la sombra y es lo que no quiero. So voy a crear el color café y vamos a aplicar eso en la párpado móvil y lo vamos a aplicar aquí cuidadosamente. So cualquier sombra que me caiga me va a caer aquí, como pueden ver. So vamos a difuminarlo y aplicarlo hasta la cuenca. Y ahí vamos a dejarlo, ahí vamos a parar. Voy a regresar con la misma brochita que ya usé para la cuenca y vamos a difuminar esos colores juntitos. ¿Ok? Fácil. Este maquillaje va a ser un maquillaje bien fácil. Ok, para la huesita del ceja voy a usar el color tequila. También aquí tienen el color horchata. Dios mío. En mi otro video está diciendo cómo se antoja unos taquitos de asada con una horchata bien fría, bien rico. A ver si vamos ahora por unos tacos. Pero bueno, en el otro video usé ese color, no lo voy a usar ahora, pero voy a usar el color tequila y lo vamos a aplicar ese en el huesito de la ceja, solamente para darle un poquito de brillo, para que resalte cuando le pegue la luz, la cámara, cuando le tomes fotos. Para que resalte un poquito. So, vamos a aplicar ese. No me acuerdo qué brocha usé para hacer eso. Vamos a usar esta. Pueden usar la mojada si quieren. Voy a aplicarle un poquito de setting spray. Nomás para que no se vaya por todos lados. Y vamos a aplicarlo eso en el huesito de la ceja. Solamente para que resalte un poquito. Y si sienten como que es mucho, lo pueden difuminar un poquitito más. Con otra brocha. Ahí está. Ok. Se mira bien, ¿verdad? So voy a regresar con un poquito de la sombra de que se llama corazón. Y esa la voy a volver a aplicar porque siento como que necesito un poquito más rojito. Porque este como que lo traje más para arriba y el otro está un poquito más abajo. So. Queremos un color, queremos todo que sea un poquito dramático. Bueno. De ahí vamos a agarrar otra sombra que se llama Amor. Y ese tiene como brillito. Es un shimmer one. Vamos a aplicar ese en la parte lagrimal. ¿Vieran que me ha costado acordarme esas palabras? Usualmente cuando voy a hacer un video en español, en mi canal de español, por si no sabían, tengo un canal en español. Tengo que escribir todas las palabras en un papel y cuando estoy hablando tengo que ver al papel para saber qué es lo que quiero decir. Solo tengo todas las palabras en inglés y la definición, no la definición, pero la palabra cómo se dice en español. So. Pero bueno, practicando, se va acordando uno cómo se dicen las palabras. De ahí voy a aplicar el color amor y este lo vamos a aplicar aquí adentro en la lagrimal. Para que resalte un poquito más este maquillaje. Ok, ya estoy lista de remover el polvo. So voy a agarrar una brocha. Y esta es de Morphe, la E49. Y nomás voy a remover todo el polvo que ya apliqué. Y remueve todo eso. Todo lo que se cayó no va a quedar ahí y no se va a marcar. So como pueden ver, ya no está. Para la línea de agua voy a usar este delineador que venía en el mismo paquete. So, yo creo que en el paquete, cuando ordenas con ellos, pondré la información abajo, te mandan ese paquete entero. A mí me lo mandaron para que lo tratara y dije, yo voy a hacer un video, voy a tratar algo diferente de algo de que he recibido en el correo. So, este es Ojos Perfectos Gel Pencil Eyeliner y la verdad que se va bien suavecito, no me cuesta. Hay otros delineadores como me cuestan para que agarre color.
Este como nada, miren. Como nada. Ahí está. Bien fuerte se mira. ¿Pueden ver? Ok. So de ahí vamos a aplicar otros colores. Ah, voy a agarrar la brochita que viene ahí. Es una más chiquita para difuminar. Y nomás voy a despacito difuminar los colores porque ¡ay! Los pelitos que vienen en esta brocha como que bien suavecitos, bien bonitas son y ayudan a difuminar los colores mucho más. So, me gusta mucho cómo funcionan esas brochas. Para aplicar el color de abajo voy a hacer una de Smashbox y voy a usar primero el color corazón y vamos a aplicar ese en esta partecita aquí. Y voy cuidadosamente porque como ya no tengo el polvo, no quiero que me vaya a manchar abajo y me va a dejar rojo. So, vamos a tratar de no hacer cochinero, pero ya mire que ya se está cayendo. ¡Córrele! Vamos a limpiarlo poquito. Ok. So, ya que estén contentos con lo rojo, bueno, voy a aplicar un poquito más de rojo acá porque siento como que no se mira tanto. Vamos a aplicar el café para escurecerlo, para que se mire un poquito más ahumado en la parte exterior de abajo. Y es todo lo que voy a hacer. Ya nomás le voy a limpiar un poquito para que no esté lo que se haya caído. De ahí voy a aplicar mis pestañas que venían en ese mismo paquete y pondré el nombre de las pestañas que venían abajo para que si ustedes las quieren conseguir, las puedan conseguir. Y para que vean de tan mala suerte que tuve ayer, que todavía ni he ido, pero hoy voy a ir. Ya no tengo tampoco el glue para las pestañas. So, estaba en lo último. Tuve que cortarlo con las tijeras para tratar de sacarle lo que tiene, nomás para hacer este video otra vez. Un poquito de glue aquí. Y ay, güey, vamos a ponerlo aquí porque como tiene glue, no creo que me vaya a arruinar mis pinceles. So, vamos a aplicar esta aquí. So, vamos a pegar primero las pestañas y luego voy con el delineador de agua y me aplico mi linita nomás, más o menos para que me ayude a ver dónde es que quiero hacer el delineador. Bueno, mientras se seca eso, voy a aplicar mi bronceador, mi rubor y todo eso. Voy a aplicar mi bronceador de Morphe. Este es mi favorito, como pueden ver. Casi me lo acabo. Estoy esperando que este lado se acabe para abrir el otro que acabo de comprar. Nomás que no lo quiero desperdiciar, so por eso estoy esperando que me lo acabe. Pero siento como que nunca me lo voy a acabar. Vamos a aplicar un poquito de esto aquí para hacer que mis cachetitos se miren flaquitos, como que no he comido tacos en días. Solamente vamos a hacer como un 3. Ya ven, un 3, vamos para hacernos ver un poquito más delgaditas. Okay. De ahí voy a aplicar mi rubor. Este es de Laura Geller. Es como un anaranjadito. Se ve rosita, pero cuando se pone como que se va a hacer anaranjadito, no sé. Vamos a aplicar este. Okay. Y de ahí voy a aplicar mi iluminador. Este es el de Desi y Katie. Es el de Dose of Colors. Este me lo mandaron el año pasado cuando hicieron su primera colaboración. Ahí está. Y ese es el color fuego. Se me hace que todavía lo están vendiendo, no estoy segura, pero es el que yo tengo desde el año pasado. So voy a aplicar un poco con el M504 de Morphe. M504 de Morphe. Y vamos a aplicar esto en esta parte de aquí. Para darle un poquito de color. En los huesitos de arriba de la cejita, nomás para que se mire levantado un poquito. ¿Cómo ven? Me gusta aplicar un poquito más arriba cuando está mojado solamente para que no se me desaparezca. Ok,
So de ahí voy a aplicar mi delineador en líquido y tiene una puntita así, como pueden ver. Voy a ver si lo puedo hacer mientras grabo, porque la verdad que necesito un espejo bien cerquita para poder mirar lo que estoy haciendo. Okay. Espero que... Siento como que me despegué la pestaña cuando me hice eso. No esperé que se sacara bien. Bueno, vamos a aplicar un poquito de rímel. I wanna say rímel. Ah, lo vamos a aplicar en la parte de las pestañas abajo y las de arriba. Nada más para que las pestañas se hagan una. Ok. So, para labios quería hacer un color natural, bonito, pero decidí que voy a hacer un color anaranjado, nomás porque quiero algo que resalte mucho. So, voy a usar este de Smashbox, se llama Out Loud. Y es un anaranjadito muy bonito. So, este es el maquillaje. Espero que les haya gustado. Déjenme saber si quieren ver más videos en español o quieren que lo siga haciendo en inglés. Déjenme un comentario abajo cómo les gustó. Y espero que les encante este maquillaje, porque a mí me gustó muchísimo. Los miré en mi otro video. Los quiero mucho y se me cuidan. Hasta la próxima. Oh, y no se les olvide suscribirse y dejarme un comentario abajo y denle un like al video, porque si no, vale madre. No, nadie mira mi video y después me siento triste. So, más vale, denle like ahorita. No, ahorita, denle like porque está cabrón. ¿Ok? Espero que le den like. Bueno, ahí nos vemos.